Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenido a Medalla Harina. Le damos las gracias a Peco Suárez y el equipo de trabajo por dejarnos participar en esta actividad esta tarde y darle las gracias a Peco. Peco es el de la idea de esta actividad aquí. Nosotros comenzamos con nuestro proyecto de la redacción de Leyendas del Básquet y Peco, después del primero, me dijo, hay que hacer una actividad en Medalla Harina. O sea que, Peco, muchas gracias. Además de darle las gracias a ustedes por estar aquí, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y suscriptores que nos están viendo por endy.com a través de todo Puerto Rico y la diáspora. Para nosotros, para GFR, es un placer conectar a nuestra audiencia todos los días en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Esta es nuestra misión. Nosotros somos el ente que quiere conectar al puertorriqueño de aquí y de allá siempre, en todo lo que pasa en esta bella isla. O sea que muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Segundo, quisiera agradecer a Rafa Lama y a todo nuestro equipo de redacción. Esto es un proyecto que pasa todos los días en el periódico. Todos los días nuestra redacción piensa en qué está pasando en Puerto Rico y qué ha pasado en Puerto Rico. Y últimamente nos hemos dado cuenta que por los últimos 52 años tenemos fotos, escritos de nuestra historia y el compartirlo con la audiencia y recordar lo orgullosos que estamos de la puertorriqueñidad da oportunidad a celebrar cosas como la que estamos celebrando hoy. Picu, Rubén, Raymond, Bushley, que están aquí. Otros 8 leyendas que le estamos rindiendo tributo. ¿Cuántas veces nos han hecho sufrir? ¿Cuántas veces nos han hecho disfrutar? Gracias a estas leyendas, esa bandera de Puerto Rico se ha visto por todo el mundo. Y eso es lo que estamos hoy brindando tributo. Cuando la redacción empezó esto, y de ustedes cuatro, Picu me va a entender bien, mi papá postizo, mi mentor, mi amigo de muchos años, yo mucho más joven, se llama Genaro Tuto Marchán. Y Tuto me enseñó mucho sobre Puerto Rico, me enseñó mucho sobre baloncesto, me enseñó a conocer a este en 1999, en el Proolímpico de Baloncesto, y sudar la bandera de Puerto Rico y yo aplaudirla. Si Tuto estuviera hoy aquí, estaría bien contento que Héctor Martínez está aquí, que muchos de los que están aquí están, y me diría, Pedrito, para que esto quede bien, el domingo en Nuevo Día tiene que haber una columna de Chu García explicando lo que hicimos hoy. O sea que de mi parte, Chu, me encantaría brindarte nuestro periódico y nuestra sección de deportes para que tú nos digas una vez más un chuchazo. Por último, antes de dejarlo con Esteban, que es el más que sabe de este proyecto, agradecerles a ustedes por estar aquí. Quiero agradecer a Lorna de la Lotería de Puerto Rico por varias cosas. La Lotería de Puerto Rico no solamente está apoyando este evento hoy, también ha ayudado a la Liga de Baloncesto Superior de estos últimos años al éxito que ustedes han causado en esa liga que nos tiene a todos embollados. Yo estoy seguro que Peco hoy a las 8 pone el juego de esta noche. Los que le vayan a Bayamón se pueden quedar. Los que le vayan tienen que arrancar para allá lejos porque hay que ir a aplaudir. Segundo, quiero agradecer a la compañía de turismo. La compañía de turismo ha estado presente en este proyecto desde el principio y adicional te ha ayudado a ti en la Liga Baloncesto Superior en ver lo que está pasando. Y quiero también agradecer a Feliz del Caribe que nos está apoyando hoy. O sea que muchas gracias, espero la pasen bien. Esto es para compartir, nada muy serio. Creo que Peco nos tiene medallas gratis hasta las 6:30 de la tarde. Y con ustedes los dejo con Esteban Pagán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y de nuevo un honor que estén aquí acompañándonos en el punto culminante de esta serie Leyendas Boricuas del Básquet. Antes de presentar a cada una de las leyendas que están aquí, quería explicarles un poco sobre cómo se hizo este proyecto y cómo se hizo la dichosa lista que sé que ha causado mucha controversia y mucho análisis y mucho debate. Primero establecer que nosotros hemos hecho unas series parecidas con béisbol en el 2017 y boxeo en el 2019, también realizamos conversatorio. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Bueno, nosotros convocamos un panel de 13 conocedores de baloncesto, periodistas, coaches, árbitros y de hecho, quiero reconocer que algunos de ellos están aquí. Veo ahí a Chu García, a Rafa Bracero, a la que les pido un aplauso para ellos también, agradecimiento por haber donado de su tiempo, porque yo los llamo y digo, oye, tenemos esta idea. Y sin mucho pensar, dicen que sí, así que de nuevo, agradecido por eso. Y si tienen algún problema con la lista, con ellos es, conmigo no es. ¿Qué hicimos? Cada uno de estos 13 votantes nos entregó una papeleta con sus 12 baloncelistas que ellos entendían que eran los mejores 12 de la historia.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tabulamos los votos. Por ejemplo, si Chu ponía a fulano de tal número 1, pues ese se llevaba 12 puntos. El número 2, 11 puntos, 10 puntos. Así sumamos los puntos de todas las papeletas de los 13 votantes y dimos con la lista final del 1 al 12. De nuevo, de eso se trata el deporte. De crear esto, de que analicen, peleen, discuten. Y sé que me han llegado las quejas, me han llamado al periódico para quejarse de la lista, pero bueno, nada es perfecto. Nosotros intentamos hacerlo, pero nada lo es. Para nosotros también era bien importante este tipo de serie. ¿Por qué? Porque ustedes hay que reconocerlos aquí. Hay que darle las gracias por todo lo que hicieron, como dijo Pedro ahorita, llevando nuestra bandera por todos los escenarios internacionales. Y quería, verdad, que darles este baño de masa, que la gente que los aplaudió en la cancha tuviera esta oportunidad de aplaudirlos aquí. Así que para nosotros era sumamente importante eso. También quiero reconocer, creo que se fue ya porque creo que fue para San Germán, el compañero periodista Raúl Álzaga, que fue el que trabajó las 12 suplementos de las leyendas. Él pasó el trabajo de llamarlos a todos ustedes y tratar de contar historias que no se sabían. Y creo que en eso pues tuvimos éxito también. Fueron historias bien completas y quedan como un referente histórico, más que nada para futuras generaciones. Así que también reconocer ese trabajo. Así que bueno, pasemos a presentar oficialmente a las leyendas que nos acompañan. Este exjugador lo ganó todo. Ganó campeonatos en NCAA con Marquette, 2 títulos en el baloncesto superior nacional y hasta tocó la gloria en la NBA en 1980 con los Lakers de Los Ángeles. En los Juegos Olímpicos de 1976 anotó 35 puntos en un cerrado revés contra Estados Unidos. Ocupa la posición número 12 en nuestro ranking histórico con ustedes, Alfred Buchli. Leyenda de los Vaqueros de Bayamón y el actual Coliseo lleva su nombre. Es uno de solo 2 jugadores en la historia del BCN en terminar con más de 11.000 puntos y más de 6.000 rebotes. Ganó 8 campeonatos con los Vaqueros, incluyendo 5 consecutivos de 1971 a 1975. Ocupa la novena posición en el ranking de las leyendas del básquet. Con ustedes, Rubén Rodríguez. Es sinónimo de baloncesto en Quebradillas. Ganó 4 campeonatos con los Piratas, incluyendo 3 corridos, de 1967 a 1979. Fue uno de los grandes revolucionarios del baloncesto. Se dice que él llegó a las canchas y que abusó por completo. Cambió el estilo de jugar. Fue el primer jugador del BCN en sobrepasar los 10.000 puntos y jugó en 3 Olimpiadas con la selección nacional. El panel de expertos lo votó en la segunda posición de nuestro ranking. Con ustedes, Raymond Dalmau. Jugó en el baloncesto superior nacional por 24 temporadas, alternando eso con un gran trayecto en España, Grecia y otras ligas del extranjero. En el BCN ganó 8 campeonatos, repartidos entre 3 con los Atléticos de San Germán y 5 con los Cangrejos de Santurce. Es el máximo anotador de Puerto Rico en Copas Mundiales, con 511 puntos en total. En 1996 estableció un récord de puntos en un partido para un puertorriqueño en los Juegos Olímpicos, con 37 ante Corea del Sur. Es sinónimo de baloncesto en Puerto Rico y nuestro panel de expertos lo escogió como el mejor baloncelista de nuestra historia. Con ustedes, José Picunín Ortiz. Bueno, voy a sentarme aquí. Primero que todo, aquí no hay regla. Pueden interrumpirse uno al otro. Si usted piensa que el compañero dijo algo mal, se pueden meter en confianza. Esto es la idea. Se da súper informal, así que en confianza. Vamos a empezar con el señor Alfred Buchli. Buch, tú has sido ganador en todos los niveles, como dije. En NCAA, BCN, en NBA ganaste un título. Pero curiosamente, en la entrevista que publicamos contigo en el suplemento, tú dices que tu juego favorito fue una derrota. Fue una derrota contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 76, que metiste 35 puntos. Puerto Rico solamente perdió por un punto ese juego, 95-94, y fue medio polémico porque pensamos que hubo una trampa ahí, pero nada, eso es otra historia. Estabas imparable en ese escenario, incluso lograste 15 canastos de 18 intentos, solamente fallaste 3. Llévanos un poco cómo recuerdas hoy día ese partido en el cual la prensa internacional básicamente se rindió ante ti por esa actuación ante Estados Unidos.
Well, primero, buenas noches. Y eso es un placer para estar con ustedes y especialmente los compañeros aquí. Yo jugó con Piculín en San Germán y jugó con Raymond y Rubén en ese mismo juego de la Olimpiada. Y ese juego fue tan grande que salió en casi todos los periódicos. Pero déjame decir una cosa primero. You know, después del huracán, cuando yo fui a Nueva York, la gente, Butch, ¿y ese huracán? Y rápido pasó el huracán y la próxima pregunta, ¿y Raymond Dalmau? You know, yo entiendo que eso fue un gran juego y yo recuerdo cuando yo llego aquí la primera vez que yo no sabía nada de baloncesto de superior. Y yo llego y jugando contra los muchachos, yo ni tenía idea del talento que tenía. Y aunque nosotros, Río Piedras, hablando de los 5 campeonatos, Río Piedras son que sacó a Rubén de ese... Para evitar ese campeonato. Y Raymond realmente... Yo y Raymond eran amigos desde día uno. Aunque jugamos en contra, no sé qué pasó, pero nosotros lleva, ¿cuántos años llevamos? Muchos años. Muchos años. Y para estar jugando con ese grupo, porque como yo estaba en la universidad en ese momento, en 76, y ese juego era tan grande, todo el mundo preguntando de los muchachos, ¿dónde viene ese muchacho? ¿Cómo ustedes jugaron bien? Porque nadie sabía que en Puerto Rico tenía ese talento. Y yo tampoco sabía, pero fue un placer mío jugando con ese muchacho que jugó ese juego tan grande en 76. De hecho, esa era mi próxima pregunta, porque era Raymond y Rubén que estuvieron en ese equipo. ¿Cómo recuerdan esa noche y Butch como jugador? O sea, ¿cómo lo describen? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Muchas caras aquí conocidas, ¿verdad? Para mí es un placer estar aquí con ustedes, especialmente un honor estar en la conversación de los mejores jugadores de Puerto Rico. El juego de 76 lo tengo bien claro, porque yo no tiré casi nada en ese juego. Sabía yo que iba a decir eso. No tiré. Si tiré 3 bolas, eran mucho. Entre Butch y Neftalí. Exacto. Acabaron con los americanos. Hey. O sea, yo no había la razón, pues yo tenía que tirar la extra. Butch metió 36 y Neftalí creo que metió 29. Los dos estaban imparables. Y fue un juego, pero increíble. No ganamos el juego por una jugada que cantó el árbitro canadiense, okay, que fue charging, que le cantaron a Butch, que Butch no llegó ni a tocar al jugador. El jugador se tiró al piso y le cantó un charging, que si no le canta eso, nos vamos arriba por 3 y ahí se acababa el juego. Okay. Pero fue un juego extraordinario. La verdad del caso fue que Butch y Neftalí nos cargaron en ese juego. Butch tuvo un juego extraordinario y pues yo hice el trabajo que podía hacer, ¿verdad? Y no había mucho que tenía que hacer en ese juego. Rubén, ¿cómo lo recuerdas? Me uno a las palabras, compañero. Buenas tardes a todos. A ustedes, Esteban, y el grupo de trabajo Marelli, todo el grupo de Achu y a Rafa por tener el voto, ¿verdad? Para uno. Y todos aquí los amigos que de que llegamos, pues yo entraba con Raymond y la esposa, y de que llegamos, pues muchas personas mayores, la edad de nosotros, pues rápido se nos acercaron para tarjeta, para uniforme, para firmarla, que eso es muy agrado, ¿verdad? Que ya uno está, llevamos ya 30 años retirados y eso con uno rara vez se ve. Pues, gracias por habernos tenido el honor, pues es un honor grande de participar. Ser miembro de estos 12, yo estuve en varios torneos, ¿verdad? Internacionales, Olimpiadas, Panamericanas, Olímpicos y eso, y estuve en varios equipos muy buenos, pero tal con estos 12, me voy con cualquiera, con estos 12 jugadores que estamos en esta. Gracias. Me voy con estos 12 contra cualquiera y entiendo que vamos a ganar la mayoría de ellas. Sobre ese partido, como dice Raymond,
fue Nestalí y fue Bush, como él dijo, ese canadiense no ha quitado, en aquel entonces hubiera sido el segundo. Aunque quizás hubiera sido, entiendo, el primero, porque el de 72, el año de la Olimpiada anterior, que fue ese gran controversial partido con Rusia, que le dieron tres oportunidades. La sí. tercera vencida, pues, lograron al fin el canato y ganaron. Pero si no, eso hubiera sido de nosotros, hubiera sido su primera derrota en una Olimpiada a los Estados Unidos. Y pues Bush, como dijo el rey, pues, y tú dijiste que fueron imparables, 36 puntos, y si ese canato la llega a validar, que como sabemos ya la historia, pues no lo fue. Yo me fui detrás, no sé si Raymond se acuerda y Bush se acuerda, yo me fui detrás de canadiense, del árbitro. Yo me fui detrás y me dije, ¿cómo es posible que tú hayas cantado? Si eso fue, y me tuvo que aguantar el doctor de nosotros, Bobby Muñoz Salla, que pues yo en verdad le quería dar un puño a canadiense. Porque nos quitó esa oportunidad de sí. tumbar, que ellos tenían, pues tú sabes, Phil Ford, Danley, grande, me acuerdo ahora mismo, grande, Kupchak, Mitch Kupchak, tenía un grande jugador que a la larga terminaron NBA también, y nos quitó esa oportunidad de hacerle una derrota grande a Estados Unidos. Esa victoria contra Estados Unidos llegó eventualmente a los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, la primera vez que Estados Unidos perdía con jugadores de NBA en unos Juegos Olímpicos, y José Bigulín Ortiz estaba en ese equipo. Bigulín, primero, ¿verdad? Unas palabras para el público, y también si podés recordarnos cómo viviste esa victoria contra Estados Unidos en Atenas 2004. Claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por el interés. Yo soy un poquito menor que ellos, pero la depuración, quiero hacer este paréntesis antes de contestarte la pregunta. La depuración de nuestro baloncesto en este país es una que no es fácil, quizás lo puedan decir ellos, quizás yo estoy seguro que se les hizo muy difícil. Yo considero que Puerto Rico siempre ha tenido una gran liga desde hace muchos años, los 30 y pico atrás, 34, 33, y considero que nuestro baloncesto siempre ha tenido grandes estrellas, grandes jugadores, los cuales admiro, la parte de ellos que pues los pude ver, los cuales también leí la historia en los tiempos pues de ya Pancho Gelpi, toda la época anterior, ¿verdad? De esos años del principio de nuestro baloncesto en este país. Y quiero resaltar eso, la depuración de nuestro baloncesto es el baloncesto mismo. Es el común denominador que siempre nos une como país, pero reconocer el esfuerzo de cada jugador es bien individual, así como también pues habemos unos que hemos resaltado, pero hay que reconocerle también a todos esos compañeros que estuvieron, que no están en esta lista hoy, pero que sí estuvieron compartiendo en esas canchas internacionales con nosotros y en nuestro baloncesto, que también nosotros queremos reconocerle ese honor que recibimos nosotros hoy aquí. Así que quería hacer ese paréntesis por nuestro baloncesto, y gracias a todos por nuevamente estar aquí. A la pregunta, mira, yo desde que veo baloncesto, hablando del 76, pues me reía porque pude ver varias cosas, ¿no? Más los cuentos que poco a poco pues siguen surgiendo en el camino cuando entro en el año 80 al baloncesto, pero el juego, yo siempre que jugaba contra Estados Unidos, eso iba cuchillo en boca, como decimos, ¿no? Y pues siempre eso era el norte de nuestro baloncesto, de ir contra lo real, el más grande en el baloncesto del mundo, pues siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Y por qué no uno prepararse y cara pintada y vamos por encima, ¿no? Ellos hicieron lo mismo también, pero fue un desquite. Quizás muchos de los jugadores que yo estuve con ellos allí no los vieron a ellos, así que de los pocos que estuvimos allí quizás fui yo, no sé si Jerón pudo verlos a ellos, ¿verdad? En esa Olimpiada, verlos jugar.
yo tuve ese, ¿verdad? ese honor y fue una satisfacción y todavía se me paran los pelos hablándolo aquí, que bueno, uno siempre contra el mejor, pues uno quiere dar lo mejor de sí y considero que ese fue el puntillazo, como dice Butch, que estuvo en todos los países del mundo, pues se vio el gran juego que ellos tuvieron, pero nosotros de alguna manera culminamos eso y terminamos, pues, como dice él, en todos los periódicos de las capitales del mundo, ese offset a Estados Unidos en una Olimpiada, tuvimos ese privilegio de, ¿verdad? De verlo y de protagonizarlo. Vamos a hablar un poquito de BCN. Aquí con nosotros está presente un integrante del único equipo, como dije al principio, que ha ganado cinco campeonatos corridos en el BCN, Vaqueros de Bayamón, del 71 al 75. Una gesta que no se ha vuelto a repetir. Santurce estuvo cerca, con 4 campeonatos, pero no pudo. Y también jugaron entre ustedes, que Raymond también, con esos piratas de Cadillac en la década de los 70, también sufrieron un poco esa dinastía de los vaqueros. Poco, no, bastante. bastante, sí. Rubén, ¿por qué no se ha vuelto a repetir esa gesta? ¿Por qué es tan difícil, verdad? Que un equipo, ustedes marcaron época, tuvieron cerca Santurce de nuevo, pero ¿cómo ustedes lo lograron y por qué es tan difícil de hacer? Esteban, yo diría, nosotros y esos 4 años que tuvo Santurce, entiendo que la química fue la misma. Porque hoy en día la cuestión esta de las agencias libres, pues uno está un día aquí, el muchacho va y firma para otro, o hace 2 años contrato, al tercero se va. Pero esos dos equipos, nosotros de Bayamón y ellos en Santurce, entiendo, Pico, me corrí si es cierto o no, pero el núcleo, los 5, 7, 8 jugadores, era el mismo. Sí. O sea, yo entiendo, eso es una cosa muy importante, que los núcleos, el equipo cuando empieza bien, pues en el caso de nosotros, pues éramos Tito, Paz de Cáncer, Salmón, Billy Baum, Montañez y yo, usted era Pico, Carlos, Guaya. Creo que estaba Falcón, sí. O sea, y eran los mismos los 4 años ellos y los 5 nosotros. Siempre añade uno que otro más. Llegó Brinoni 74 con nosotros, tú sabes, que se añade una pieza extra y eso. Pero mayormente yo diría los 4 o 5 principales es intocable por los 4 años Santurce y los 5 nosotros. Y eso entiendo que hoy en día no va a pasar por la cuestión de la agencia libre. Los muchachos se van por... Hoy en día por el billete, como dice, ¿verdad? Este jugador hoy en día que yo entiendo que está de más, pero curioso. Hoy en día se van por eso. Ajá, Pico, adelante. Y perdóname, Rubén, pero es curioso también porque Raymond ganó 3 y era más o menos lo mismo, ¿no? Y creo que fue con Amarbert, ¿verdad? Los 3. Sí. Y básicamente era el mismo núcleo. Bueno, el mismo núcleo de jugadores. Nosotros fuimos en el 70, fuimos a finales 8 veces. Pues Bayamón nos ganó en esas finales de 8 veces, Bayamón nos ganó en el 73, 74, 73, 75, perdón, 72, 73 y en el 75. Después fuimos contra Río Piedra, y perdimos en el 76, después ganamos 3 años corridos. Pero Rubén tiene mucha razón de lo que está diciendo, pero... O sea, hay otros elementos bien importantes. O sea, ambos equipos, incluyendo el equipo de Río Piedra, tenían un extraordinario jugadores. O sea, eran jugadores que la mayoría de ellos eran jugadores de la selección nacional. Y especialmente el equipo de nosotros y el de Bayamón. Se mantuvo ese núcleo junto, que es bien importante, pero... La calidad de jugadores que estaban en esos dos equipos no se da como se da ahora. ¿Okay? Por ejemplo, en el equipo de Bayamón, tú tenías a Rubén, que era de la selección nacional, Montañez, a Tito Ortiz, ¿tú me entiendes? Ya tú tienes 3 jugadores ahí que eran de la selección nacional. Los otros pudieron haber sido, ¿verdad? Sí. En este caso, cuando tú coges a Río Piedra, o sea, Río Piedra tenía Blondel, que fue un jugador extraordinario de impacto en este país. Tenían a Butch, tenían a Brown. Entonces, los demás jugadores que estaban, complementaron, pero eran tremendos jugadores. Y pasaba lo mismo con Quebradilla. Hoy en día, pues, los equipos no tienen esos jugadores de impacto nativo
que había en los tiempos de antes. O sea, estos jugadores de impacto nativo de antes es como si fueran refuerzos, porque mucha gente desconoce, ¿verdad?, que había muchos jugadores jugando en la liga de nosotros que incluso fueron drafteados en la NBA o fueron invitados en la NBA, ¿verdad? Y empezando con Theo Cruz, Butch, Blondet, Georgie, mira, el mismo Héctor Olivencia fue drafteado en el NBA. Uh-huh. A mí me invitaron y a Neftalí lo invitaron también a practicar. O sea, lo que te estoy diciendo es que eran muchos jugadores en esos equipos, y había muchos en un solo equipo que hacían que esos equipos eran dominantes. Y lo que pasaba en esa época era que Río Piedras, Bayamón y Quebradillas eran básicamente lo que siempre estamos peleando para quedar campeón. La liga. Con Bayamón, que pues dominó, de verdad. Ok, quiero que me sean sinceros. ¿Se detestaban entre ustedes o se llevaban bien? ¿Perdona? Eran rivales en cancha. ¿Cómo se llevaban? ¿Se detestaban o se llevaban bien o eran panas? O sea, ¿cómo era esa rivalidad? Nosotros éramos una rivalidad. Cuando jugamos uno contra otro, olvídate. Pero fuimos unos grandes compañeros en el equipo nacional. Jugamos juntos los tres. Piculín vino después, pero éramos tremendos compañeros de equipo dentro y fuera de la cancha. Butch, ¿cómo tú recuerdas esa década? Eso es que yo entiendo. Como ellos están hablando que lleva tiempo con su grupo, y eso es que va saliendo. Tú pasas todos los juegos con tu compañero peleando contra los otros. Uno queda con esa amistad, y eso que pasó con nosotros. Piculín, tú entraste, ¿verdad?, la década de los 80. ¿Cómo tú recuerdas verlos a ellos en cancha? ¿Verdad? Esa generación de los 70 que marcó el baloncesto en Puerto Rico, lo cambió por completo. Sí, yo tuve la oportunidad de jugar con Rubén cuando entré. Ganaste un campeonato con Butch también en San Germán. Sí, San Germán. Pero en la selección yo entré en el 82, estaba Rubén. Raymond ya estaba, ese fue su último año, que fueron a Cuba. Para mí, pues, me hubiese gustado mucho que hubiese estado en ese equipo, ¿verdad? Que yo fuese partícipe. Lo que pasa es que yo no participé en mucho tiempo. Fuimos al preolímpico de Brasil para Los Ángeles, 8-4. Y yo no jugué mucho, pero sí estaba Welly, estaba Sosa, estaba Rubén, estaba Charlie, estaba Chirubi, Valdera, entiéndase. Chirubi. Estaba Néstor Cora. Y ese núcleo de jugadores de los equipos respectivos de ellos estaban. Nos unimos solo Wesley Correa, este servidor, Pipo Marrero, Jerón. Y Jerón. Esto, y de ahí comienza pues ya el cambio, que obviamente terminó en el Mundial con Rubén en el 86 en España, donde yo no pude participar porque me lesionó una semana antes. Pero yo tuve la oportunidad de jugar con Charlie Bermúdez, o sea, yo tuve la oportunidad de practicar con todos ellos, yo con 17 años. Que Raymond más o menos por ahí fue cuando llegó a la liga. Pero, como te digo, o sea, fue una experiencia de tenerlos a ellos. Y yo los veía yo en todos los juegos, ¿no? Y son ídolos, ¿no? De uno. Y verlos en cancha, yo decía, pues esto no me está pasando, ¿no? Pero de chamaco, ¿no? Pero la pasábamos muy bien y siempre ellos fueron muy condescendiente. Willy Quiñones, recuerdo, estaba en el equipo también, y eran unos jugadores carismáticos, competidores. Practicar, más o menos. ¿Y por qué tú miras Rubén? Bueno, imagínate, llega el momento en que ya uno, pues, de alguna manera quiere como que bajar las cargas, ¿no? Pero no, realmente fue una transición muy bonita. Tuvimos la oportunidad de ir al Panamericano 83 también, que ese fue mi primer Panamericano y mi primer viaje con el equipo nacional. Así que fue algo para mí maravilloso yo tener la oportunidad de jugar con ellos, ¿verdad? Los que yo veía, mis ídolos, y luego estuve tres generaciones después. Así que eso fue para mí maravilloso. Jugar con Butch en San Germán, pues ni te digo. Fue una experiencia enorme tener sus consejos, ¿ves? Porque Butch fue bien importante para nosotros en ese campeonato. Ahora quiero hacer al revés. ¿Cómo ustedes recuerdan a Piculín, chamaquito, estrenándose con la selección?
Sí, como él. ¿Cómo lo recuerdan? Suave, Rubén, dijo, suave. Como él dijo, 83, los Panamericanos de Caracas, fue su primer experiencia con la selección, con uno. Después fue la última mía, 84, que no pudimos lograr la clasificación para Los Ángeles, la Olimpiada de Los Ángeles. Pero Pico desde saque se vio, me acuerdo que Flor era el coach de nosotros en Caracas. Era lo que era fue ese momento y lo que fue a sus años en su carrera, que fue el futuro centro de Puerto Rico. Flor lo echó la línea de fuego rápido, amigo. Sí. Ese primer viaje de nosotros en Caracas lo echó la leña al fuego enseguida. O sea, y Flor tuvo razón en lo que hizo, que después Pico, por eso que estamos aquí hoy. Sí, yo no tuve tiempo de crecimiento en juego. Yo, mi crecimiento se veía mucho en las prácticas. Yo practicaba una hora antes con Flor y después una hora después. Y si no llegaba a tiempo, no vayas. Y ellos siempre saben que yo todo el tiempo haciendo los movimientos con Flor, todo el tiempo con ellos, incluso en la práctica, Charlie, con Rubén. Muchas de los tiros que yo tengo de tablas, pues son por él. El tiro a tabla, yo vi ese caballero que metía esos puntos de tabla y como tiraba y lanzaba la tabla. Él, Rolando Fraser, el mismo Raymond, aunque Raymond lo que tiraba más era el globo, pero Rubén usaba mucho la tabla, pero una cosa bien dependiente de ella. Y yo aprendí eso. Aprendí a tirar esa tabla así, de esa manera. Raymond, tú dirigiste a Piculín. El recuerdo mío de Piculín es cuando por primera vez yo lo vi jugar en San Germán, primer año. Todavía estaba medio crudo, pero el potencial estaba. Yo lo invité a jugar. Había un torneo que se llamaba Balon Jazz. Okay. Y Balon Jazz se jugaba fuera de temporada y se jugaba una cancha de cemento. Se ponía música de jazz. Esto lo había hecho el Galo Barrera, ¿verdad? Entonces, curiosamente, en ese torneo jugaban todos los jugadores de baloncesto superior y habían como 5 o 6 equipos y todo el mundo se montaba, pero bien montado, ¿verdad? Y entonces yo invité a Piculín a jugar del equipo mío ese año. Estábamos Piculín, estaba yo, el hermano mío Steve. Willy Meléndez. ¿Willy estaba en ese equipo? Sí, Willito estaba ahí. Willito Meléndez, ¿verdad? Creo que estaba aquí Liki Marichal. Marichal. Y pues en eso, pues, jugando en ese torneo, jugando contra los mejores jugadores de Puerto Rico. En su hotel. Ahí fue que Piculín tuvo su primera exposición de dominar el baloncesto en sí. Dominó ese torneo por completo. Sí. Lo dominó él por completo. Y de ahí en adelante fue Piculín Ortiz, lo que es hoy en lo que fue. En ese torneo fue cuando realmente yo vi el tipo de jugador que iba a ser Piculín, y no me cabía duda que él iba a ser el jugador que llegó a ser. ¿Tú fuiste dirigente de Piculín también para la selección? Bueno. ¿Cómo era dirigir a Piculín? Fácil. ¿Era fácil? Sí, porque yo siempre decía que en Piculín, en su mejor momento, tú ponías Piculín con 4 jugadores, sean lo que sean, y iban a ganar. Yo realmente, y no porque esté aquí, donde quiera que me he parado, he dicho que Piculín ha sido el mejor centro que ha dado latinoamericano, ¿verdad? Antes de entrar los profesionales y todo eso, pero antes de entrar tus agentes profesionales, Piculín jugó contra todos ellos. ¿Sabes? Contra David Robinson, contra Lonzo Money, todito, y los dominó todito. Porque los dominó todito, soy yo, Piculín. Los 4 años que estuve dirigiendo la selección, que ahí está Carlos Morales, que fue mi asistente, que puede, él sabe que fueron los mejores años que teníamos. Sin Piculín jamás y nunca hubiéramos llegado donde llegamos. Piculín fue un jugador extraordinario. Yo siempre pensé que si se hubiera quedado en el NBA, hubiera sido un jugador, quién sabe, de por lo menos de bueno a estrella, ¿verdad? Pero con Jerry Sloan no podía, tranquilo. Entonces, pasa, pues yo, donde quiero que esté, te digo, Piculín fue un jugador fácil para dirigir, un jugador de mucho talento, ¿verdad? Y
lo que era él y Fico López, que fueron los dos jugadores internacionales que mejor ya ha dirigido y que realmente no tenía ni que dirigir casi, porque esos dos jugadores juntos se complementaban y sabían, conocían tan bien el juego que con tú decirle nada más lo que quería hacer, ya ellos los cogían así. Eso, Picolín, cuando yo hablo de Pico, pues realmente tengo mucho que hablar de él. Decir que Picolín es el mejor jugador de la historia, a mí no me cabe, tú sabes. En eso, pues, yo estoy de acuerdo con eso también. Te voy a contar una anécdota, Raymond, porque yo hace par de semanas fui a entrevistar a Picolín en la Parguera para que reaccionara a ser el número uno. Y Picolín me cuenta que él no estaba seguro que iba a ser el número uno y hasta que finalmente publicaste tú como el número dos. Porque él realmente pensaba que Raymond Dalmau tiene los números y el resumen del baloncesto para ser el mejor jugador de todos los tiempos de Puerto Rico. Y Picolín no estaba seguro que él iba a ser el número uno cuando veía que quedaba Raymond y quedaba él en la lista. ¿Cómo tú reaccionas a eso? Picolín, el número uno, él piensa que tú también pudiste haber sido el número uno. Yo no tengo ningún problema porque para mí es el número uno. Y máximo cuando yo tuve la oportunidad de dirigirlo por 4 años. Fueron los mejores años que hemos tenido y verlo contra los mejores jugadores que después fueron jugadores estrella en la NBA, máximo verlo a él, dominarlos a ellos. Por eso a mí no me cabe lo más mínimo. Pero yo te dije ahí cuando llegué, que fue lo primero que te dije, no. Porque se ha preferido que tú fueras el número uno. Cuando llegué ahí se lo oye. Raymond, tú traes un tema, y es que cuando todos ustedes estuvieron en la selección nacional, Puerto Rico se codeaba con la élite del mundo. Éramos una potencia en baloncesto. Y eso ya no se ve casi. Puerto Rico no clasifica unos Juegos Olímpicos desde Atenas, 2004. En el Mundial de China 2019 fue la primera vez que pasamos de segunda ronda en el 2002. Y hay que decirlo, fue porque hubo un cambio de formato también que nos benefició. Si voy a ir uno a uno, que me digan cuál sería su solución para intentar que Puerto Rico regrese a los planos internacionales a batallar de tú a tú contra lo mejor del mundo. Empezamos con Rubén y seguimos así en orden. Para volver a subir calidad de Puerto Rico al nivel que, como tú dices, van 4, creo que, Olimpiadas, si no me falla, que no me he estado. Primero, hay que comenzar de la base. Uno que trabaja, yo trabajo con el municipio de Bayamón, aquí está mi jefe, director de deporte, Edwin Hernández. Él sabe que yo en Bayamón, pues yo trato de enseñar lo básico de básquetbol, que eso a veces nosotros en el país, con esa base, vamos mucho al ganar. Y entiendo que en ese momento no lo es, porque ahí, vuelvo y digo, es la base, es donde hay que enseñarle a los muchachos a jugar. Después, cuando están más adelante en la edad, pues viene entonces la competencia en serio, la de la que vamos a ganar, pues si no ganamos, perdón, si no ganamos, no clasificamos. Y entiendo que ese es el primer paso, trabajar con la base. En cuestión de escuchar hace poco Picolín, que me uno a su palabra, y si quieres, Pico, a tu grupo de trabajo, para trabajar con los grandes. Ese otro mal que tenemos, que los grandes, como vemos a nivel del mundo entero, los grandes, y ahorita mismo estamos hablando con Bush sobre eso, que hoy en día los grandes están dominando el baloncesto, no los gares, como era, hablamos ahorita con Bush en Montreal, que eran los gares que nos llevaron. Hoy en día en el mundo entero, en NBA especialmente, pues los grandes son los que dominan, y en nuestro país, pues, por un lado, quizás no tenemos los 6-11 de Figurín, no lo tenemos hoy en día varios jugadores así, pero lo que tenemos, entiendo que no lo trabajamos para que sean competentes a nivel internacional, porque cuando vamos a ese nivel, un 6-pies, que volviendo atrás ahorita con el equipo de Quebradía, que es Néstor Cora, que no lo vamos a decir, oye, Rey, no lo mencionamos a Néstor. Sí. O sea, era un guard de 6-5. En los 70. O sea que hoy en día pues tenemos varios buenos, Gary Brown,
pasó Carlos y pasó este José Juan, pero tenemos a mismo Alvarado que acaba de llegar. Son jugadores de menos de 6 pies. Y cuando llegamos a jugar con esos monstruos de Europa y Estados Unidos, que los gares son de hasta 6'7", 6'8", pues tenemos ese problema. Y entonces, como vuelvo y comento, sobre los grandes, pues no se desarrolla. Quizá yo con ritmo me quiero echar a ese LAL que fuimos los primeros delanteros que éramos buenos tiradores a distancia, que hoy en día pues hay uno que otro, pero yo entiendo que no somos consistentes. O sea, tiene un buen juego hoy de 20, pero pasan 10 juegos después y son de 2 y de 3, y a veces hasta en Chivas. O sea, que eso es parte de desarrollo desde la base, trabajar con ellos, o sea, para poder entonces competir. Pues como dije al comienzo, pues llevamos 4 Olimpiadas sin ir. O sea, que eso es triste para un equipo, para un país, que desde viendo la leyenda que no están con nosotros hoy en día, que para descanse Pachín y Johnny White, yo entiendo desde allá abajo, de los 60 hasta 2004, que Pico estaba, entiendo que no fallamos, digo, excepto el de 84, pero tú vuelves y vas para atrás en la historia, todos esos años, siempre tuvimos presente, y ahora vamos 20 sin participar en una Olimpiada, y creo que eso hay que trabajar con la base. Butch. Well, yo gané un campeonato en high school, ganó un campeonato en NCAA, ganó un campeonato en superior, ganó un campeonato en NBA. Y esa pregunta es más difícil que ganando todos esos campeonatos. Imagínate, ¿verdad? Tienes razón. Sí. Más difícil que ganar. I'm a pastor, Raymond. Good call, B. Yo, como dice Butch, es una pregunta bien difícil. Hay tantos elementos que influyen, ¿verdad? De por qué no hemos podido de nuevo llegar al nivel que habíamos llegado. Pero Butch y yo siempre, él y yo siempre hablamos, ¿verdad? Y siempre hay una cosa que siempre él y yo decimos. Ya esa pasión y esa dedicación que hay que tener para llegar a ser un jugador de alto rendimiento, ya no lo hay, ¿sabes? Butch y hablamos, o sea, Butch y, curiosamente, Butch se crió cerca donde yo me crié en Nueva York, en Harlem. Entonces, siempre estábamos hablando de cómo era que todos los días íbamos a jugar baloncesto, todos los días. Entonces, todos los días íbamos a distintos parques a competir contra todo el mundo, a guerrillar, ¿verdad? Y eso es lo que te hace el juego tuyo, que vaya formando y te hace mejor, ¿verdad? Pero más que otra cosa, y yo he estado muchas veces envuelto en categorías menores, ¿verdad? Viendo los muchachos cómo desarrollan y esto y lo otro, ¿verdad? La pasión para querer ser un atleta a lo máximo de su potencial, no lo hay, que no lo hay, porque esto conlleva de que tú tienes que estar practicando 3-4 horas diarias, tienes que trabajar por tu cuenta. O sea, no solamente puedes depender de que si tu equipo practica hoy, hora y media, 2 horas, mañana nos fuimos. Hoy en día, a nivel mundial, hay tanta competencia de tantos jugadores de África, de Europa, de Sudamérica, de todos lados, que nosotros estamos apretados si no realmente hacemos algo para cómo motivar a todos estos jugadores. Y yo no estoy solamente hablando de baloncesto, en todos los deportes, ¿verdad? Que hemos quedado atrás. O sea, tenemos que buscar la forma de crear esa pasión para que tú quieras ser un atleta de alto rendimiento para después practicar en todas las otras cosas. Aquí, yo siempre he dicho de que aquí se dio dos fenómenos de hombres grandes. El primer fenómeno de hombres grandes se dio en un tiempo cuando estuve dirigiendo el equipo nacional, se dio Piculín Ortiz, Ramón Rivas, Ramón Ramos,
Edgar León y Papirito León. Cinco jugadores grandes de alto rendimiento y jugadores internacionales. Okay. Cuando se dio eso, pudimos hacer lo que hicimos a nivel internacional. Pasó un lapso de tiempo grande y se dio recientemente otro fenómeno. Se dio dos jugadores de 7 pies. Ricky Sánchez y Peter John. Okay. Eso es una cosa que no se da nunca, ¿verdad? Cuando se da ese fenómeno de esos dos jugadores y se dio bien jovencito a ellos jugando, nunca se pudo sacarle provecho de esos dos jugadores. Okay. Número uno, y yo pues a Peter John yo lo dirigí y a Ricky Sánchez lo vi desarrollándose, pero esos dos jugadores nunca llegaron a lo que yo entiendo pudieron haber llegado, porque número uno, nunca vi la pasión en ellos de querer realmente decir yo quiero ser un jugador elite, pero para mucho tiempo. Se conformaron con jugar aquí, jugar quizás en algunos países, pero lo que conllevaba para trabajar duro, por mantenerse ahí, nunca hubo ese esfuerzo. Entonces, a la misma vez, pues, coincido con Rubén, cuando Rubén dijo, jugadores así de grandes, si tú no tienes personas que sepa enseñarlos a ellos, pues, van a estar limitados, ¿verdad? Pero yo entiendo que en este momento, pues, lo que yo estoy viendo ahora, yo tengo esperanza porque hay jugadores jóvenes ahora, aunque no sean altos, pero hay jugadores ahora que se están desarrollando afuera, ¿verdad? Pero que se están desarrollando, lo que necesitamos es que pase ese fenómeno grande otra vez, que nos salgan dos jugadores de 7 pies, porque los Gareth tenemos de más, ¿verdad? Si eso puede pasar en algún momento, pues sí vamos a tener oportunidad, porque mira, en Estados Unidos, en todos lados, hay muchos jugadores de Europa, de África, ¿verdad?, que se están desarrollando con mucha hambre para echar para adelante. Y si nosotros no tenemos esa misma hambre como jugador, no hay forma que vamos a poder competir en el futuro con esos jugadores. Pico, tu receta. Bueno, yo considero que es bien fácil. Es una cuestión de, primero, de enfoque, qué queremos hacer con el deporte, con quiénes y con quién. Le vamos a dar el deporte del baloncesto a los peloteros, los de pelotas se lo vamos a dar a de boxeo. Yo considero que es el interés, como dice Raymond, como dicen ellos, de quererse mejorar dentro del deporte, si es que tienen el interés. Yo siempre le digo a mis chamacos, cuando yo tenía mi escuela, que no estuviera ahí porque su papá lo quería tener ahí. Tú tienes que estar aquí porque quieres estar aquí. Y yo tuve muchos jugadores así, presionados por sus padres. No, yo creo que eso sea jugador. Su papá le está transmitiendo lo que él no fue a su hijo, pero su hijo no quiere estar. Entonces, pues eso ya comienza a chocar con el entrenador. Dos, el baloncesto es igual en el mundo entero. Es lo mismo. Es simplemente buscar lo que funciona, lo que no funciona, sacarlo del medio. ¿Qué no funciona? Poner a los jóvenes desde bien pequeños a estar compitiendo en vez de estar entrenando. Eso no funciona. Y no nos ha funcionado nunca. Es la realidad. Tenemos a nuestros jóvenes aquí jugando, compitiendo para ganar o perder. Porque su papá lo quiere enseñar a ganar o a perder. Y a los padres yo les digo eso. Usted quiere que su hijo que sea atleta. Tú tienes que enseñarle lo básico del juego primero que todo. Ganar y perder está en él. Como dice Raymond, su deseo de querer hacerlo. Así que considero, como dije y te hablé contigo el otro día, que se debe hacer un programa que sea pro el deporte y no pro el elitismo. ¿Ves? El elitismo de ganar y perder, no el elitismo de ser uno mejorar en la vida. Eso está bien. Eso está muy bien. Es como ir a estudiar. Pues es similar. Tú empiezas desde primer grado, ¿ves? Pero ya tú no comienzas desde noveno grado en adelante. Así que
que un buen programa que sea largo, que tengamos una liga que sea cónsona con el desarrollo y no con el elitismo, como vuelvo y les repito, porque tenemos las ligas que son muy cortas, de 3 meses en 3 meses. Eso no desarrolla a nadie. Si decimos que Estados Unidos es el mejor, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo juegan? España lo está haciendo. Lo hizo Argentina, juegan todo el año. Una liga de 7 meses. Ahora, volvemos al equipo nacional. El equipo nacional ahora lo tiene más difícil porque son las ventanas. Llamadas ventanas, que es lo nuevo, que el formato que se montó nuevamente en FIBA. Eso es perjudicial para el desarrollo. ¿Por qué? Porque el problema nuestro es que tenemos jugadores, siempre estamos buscando los jugadores que ya están preparados en Estados Unidos, o que están estudiando allá, o que son de ascendencia boricua. Pero y los descartes que se quedan acá, como siempre he mencionado. Yo fui descarte en mi pueblo, y yo medía 6'6 a mis 16 años. Y era descarte, nadie me quería en los equipos. Pero bien dicen ellos, me vieron con un hambre brutal todo el tiempo. Y brutal. Yo quería. A mí me bulleaban, a mí me hacían sentir mal, a mí no me querían en los equipos. Y yo eso lo utilicé en favor mío, en contra de todo el mundo. Y era el deseo que yo tenía de hacerme un gran jugador. ¿Ves? Así que a veces en nuestro país le tenemos miedo a los cambios. Y yo considero que a veces hay cambios que son bien, que son favorecedores, ¿no? Y que nos tenemos que atrever a hacerlo. Hay muchos programas buenísimos por ahí y lo han enseñado. Argentina subió después de nosotros. Canadá, España, Brasil era un equipo que era dominante, ¿verdad?, por muchos años. Pero hay que ver eso. Hay que ver no lo pequeño, no el torneo que vamos a jugar de aquí al año que viene. Hay que verlo más allá y preparar los jugadores. No solamente los que son los talentosos, sino los que son, que se quedan por ahí por el ladito, que tienen el deseo, pero no le dan la oportunidad. Eso es parte quizás de, en adición a lo que los compañeros aportan, que es lo que se debe hacer para poder conseguir que nuestro deporte pues resurjan atletas para los respectivos deportes. Ya para ir terminando, la próxima pregunta fue escogida de nuestros suscriptores del periódico que enviaron su pregunta y nosotros hicimos un escogido. Aprovecho para reconocer la presencia de los suscriptores aquí y agradecido de nuevo por el apoyo que nos dan. Para cada uno, ¿qué se siente ser reconocido en tu tierra, aquí en Puerto Rico? Rubén. Como todos conocen, pues yo nací en Estados Unidos, pero de padres puertorriqueños se nos fueron para allá para los 50, cuando hubo el movimiento eso, de comienzo de DELA y esas cuestiones para mejorar la familia, pero regresamos y siendo parte de un movimiento de jóvenes que llegaron de allá de Estados Unidos, ¿verdad? Y cambiaron. Muchos dicen que cambiaron el deporte de baloncesto en Puerto Rico, y uno ser parte de ese grupo y estando hoy aquí con 12 magníficos, ¿verdad? Que hablan muchas veces por ahí 12 magníficos, pero este sí que son 12 magníficos. Estos 12 que están aquí. Y ser uno de los 12, pues para mí, mi hija que está aquí también, la mayor de casa, y debe estar ahí en live para los nietos y mi esposa y la otra hija mía en Estados Unidos, pues significa mucho para nosotros. Siempre digo también, igual que Raymond debe sentirlo y Pico debe ya mismo tener uno también, después de estar retirado, pues tener unas facilidades a nombre uno, que eso también va con lo mismo que la pregunta que me hace Esteban. Es un honor, como digo yo siempre, que no quepo en los pantalones, papá, imagínate, eso es algo, Rey, uno jamás se imaginó que
O sea, cuando estaba empezando a vivir y a estar en el deporte, uno iba a tener una facilidad que es de nombre, ¿cómo se llama? Que se participa. Ahí se ha celebrado hasta mi universo, uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Que es algo, ¿sabes? Bien grande. Y bueno, imagínate, como dije cuando llegamos aquí, que nos pidieron la firma, ¿verdad? Sacaron dos, no sé quién fue el caballero, si está por ahí todavía, o está afuera nada más, dos tarjetas de aquel entonces, que yo no los tengo, Esteban, yo ni los tengo, esa tarjeta. O sea, que es algo bonito, ¿verdad? Que uno fue parte de un movimiento que hoy en día todavía podemos vivir y estar hoy aquí presente aquí. Butch. Bueno, yo siento muy bien realmente, y una de las cosas que yo tengo diferente que ellos son grandes, yo soy uno de los chiquitos. Y aquí en Puerto Rico, la mayoría de los jugadores son de guards. Y aquí tiene con nosotros el nene mío, Matthew Lee. Mm-hmm. Y él es un ejemplo que puede pasar cuando tú tienes los nenes, puede ser tu hijo, puede ser los otros nenes, que ellos vean uno llegando a grande nivel. Este año, Matthew con St. Peter's, ellos llegaron a Elite Eight en NCAA. Y eso es tan grande porque yo creo que en Puerto Rico completo son como 5 jugadores que han llegado a ese nivel. Y él es un guard. Entonces, Otro guard. Por eso yo siento muy bien porque yo camino entre la gente y ellos son como yo o como yo. Y cuando los nenes, los jóvenes vean a alguien de su tamaño, de su color, de su fuerza, que puede llegar a un nivel alto, eso es, para mí, eso es el más grande que puede ser, que ellos pueden tener, que vea un ejemplo de la cosa que ellos quieran hacer, que hay otro muchacho que parece a mí que puede llegar a ese nivel. Vas a la pregunta otra vez. ¿Qué se siente que te reconozcan en tu tierra? Wow. Para mí es una cosa grande porque cuando yo vengo a Puerto Rico a jugar por primera vez y represento a Puerto Rico por primera vez en el torneo mundial de 67 en Montevideo, tenía 18 años, lo que yo viví y experimenté fue realmente y afirmé mi puertorriqueñidad, porque era algo que yo tenía que estar peleando cuando me criaba en Nueva York. Mi identificación, identificarme como puertorriqueño dentro de todo lo que tenía que bregar criándome en Nueva York, cuando vengo a Puerto Rico, supe realmente lo que era ser puertorriqueño y qué es lo que era sentirse ser puertorriqueño. Cuando llego al pueblo de Quebradilla, cuando veo cómo la gente me recibieron, luego cuando empiezo a representar a Puerto Rico, de la forma que la gente nos recibíamos cuando llegábamos de distintos torneos y cuando ganábamos, eso era lo que me llenaba más que otra cosa, porque cuando tú te crías allá afuera, tú te crías, pero tú no sabes cuán puertorriqueño tú eres, porque tú no has conocido los puertorriqueños nativos de verdad. Lo que uno conoce son el puertorriqueño New Yorkican, que era lo que éramos nosotros, lo que pensábamos que éramos. Pero cuando uno viene aquí a Puerto Rico, Y empieza a recibir esa puertorriqueñidad, para mí eso ha sido lo más grande que yo he tenido en mi vida como atleta y como persona. Tan es así que me quedé viviendo en Puerto Rico.
Me quedé viviendo en Puerto Rico y me quedé viviendo en un pueblito pequeño, Quebradilla, donde tuve los tres hijos míos y después tuve mi hija, ¿verdad? Y quiero reconocerla a la misma vez. Yo tengo al hijo, el más pequeño de los varones, Ricardo Dalmau, aquí. Uh-huh. Por ahí. Y para mí, todo lo demás era lo que eso reafirma a uno, es lo que es uno, es lo que uno es un puertorriqueño de verdad. Y eso para mí fue más grande que cualquier cosa. Bueno, para mí, primero, una bendición. Segundo, un privilegio. Con mucho sacrificio, pero agradecimiento y un honor que mi país me reconozca, si es la pregunta, ¿no? Me haya reconocido y me haya dado esta distinción, merecida o no, pero lo que hice, lo hice por este terruño que tanto amo. Por esta patria que tanto anhelo, sigo anhelando tantas cosas que quizás tengo incompletas en mi vida a los 58 años y que quizás me quede corto contra alguno que otro país, ¿verdad? De haber sido un poquito, haber tenido la oportunidad de hacerlo mejor. Pero honestamente, un orgullo grande como puertorriqueño que me hayan dado esta distinción y sobre todo que haya sido Puerto Rico. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a estas cuatro leyendas. Gracias. Quiero traer ahora al escenario al señor Rafa Lama, director general de GFR Media, para unas palabras. Bueno, buenas tardes. Felicidades a todos. Gracias. Para nosotros ha sido un banquete total este conversatorio liderado por nuestro gran editor de deportes, Esteban Pagán. Quiero agradecerles a todos nuestros suscriptores que están aquí. Ustedes son nuestra razón de ser y este tipo de eventos lo hacemos con mucha pasión, mucho orgullo y mucho sacrificio, mucho trabajo. Así que, Esteban, felicidades a ti, a tu equipo, a Carlos Rosa, todo el equipo que ha hecho esto posible, nuestro CEO Pedro Zorrilla, por ser un facilitador para que este evento se dé, obviamente a nuestros auspiciadores, la gente de Arena Medalla, Lotería, la gente de Carlos Ruiz del Instituto de Cultura, Turismo y Ferris del Caribe, todos los que han hecho esto posible. Pero un agradecimiento especial a estas cuatro leyendas y a las 12 leyendas que componen y a sus familiares de los que ya no están con nosotros. ¿Por qué? Por dos razones bien importantes. Nosotros en el día a día de lo que hacemos en nuestras plataformas del Nuevo Día y de Primera Hora, siempre estamos informando, fiscalizando, contándole a la gente lo que está pasando. Pero también tenemos dos cosas bien importantes que queremos hacer y es educar e inspirar. Y con este gran evento y este gran producto que es Leyendas Boricuas del Básquet, logramos esas dos misiones, esos dos cometidos. Hemos escuchado aquí a estas cuatro leyendas hablar de cuál es su receta para llegar al nivel que necesitamos estar, de lo que estuvimos en una ocasión en Puerto Rico y a lo que podemos llegar. Es bien difícil no sentirse inspirado cuando tú lees las historias de Piculín, de cuando estaba de la mano de Flor Meléndez, que lo traía a American University en Bayamón 2 horas antes de la práctica y 2 horas después y se quedaba. Es bien difícil no sentirse inspirado cuando lees la historia de Raymond Dalmau y de esa ética de trabajo que heredó de su madre Conchita. Igual con Butch y con Rubén y todas las 12 leyendas, si analizamos el denominador común, aparte del talento que tienen, es el sacrificio, el trabajo, la pasión y la dedicación. Y eso es el mayor legado que nosotros le podemos dar a las nuevas generaciones a través del periodismo que hacemos y contando esas historias. Y les agradecemos a ustedes por confiar en nosotros, contar esas historias y que queden para la historia y para las futuras generaciones. Así que un millón de gracias. Gracias a todos ustedes. A nuestros suscriptores por estar aquí. Gracias. Antes
antes de continuar con la actividad, queremos darle un saludo a todas las personas que están conectadas a Endy.com. Con esto damos terminada la transmisión de ustedes. Muchas gracias por estar conectados. Ahora.